Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Se trata de un paquete, una serie de subvenciones, el valor cercano a los 9 millones de euros, para financiar 4 programas destinados a la inserción laboral de trabajadores y de la población inmigrante, también a la formación de trabajadores ocupados y acciones de conocimiento y divulgación de la Estrategia Integrada de Empleo. De estos 9 millones, el reparto es 2.983.000 para UGT, la misma cantidad para Comisiones Obreras y la misma cantidad para CECALE. En la Consejería de Familia e Igualdad, un expediente. Se trata de 16 subvenciones, el importe algo más de 179.000 euros, para desarrollar programas de atención a mujeres con necesidades especiales por razón de género y a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente, que son 2 subvenciones por un importe de 110.000 euros para la Federación de Comités Ciudadanos Antisida de nuestra comunidad y para el Ayuntamiento de Burgos, ambas para apoyar y colaborar en las actividades de prevención y asistencia a enfermos de SIDA. En la Consejería de Educación, 2 expedientes. El primero es un paquete de subvenciones, el importe 200.000 euros, para financiar las actividades de las bibliotecas de las universidades públicas de Castilla y León. El reparto es el siguiente: 76.000 euros para la Universidad de Burgos, 18.000 euros para la Universidad de León, 53.000 euros para la Universidad de Salamanca y 51.000 euros para la Universidad de Valladolid. Sí que es bueno destacar que desde la puesta en marcha de este consorcio, se llama Consorcio Bucle, en el año 2002, la Junta, a través de la Consejería de Educación, ha aportado en subvenciones destinadas a las bibliotecas universitarias algo más de 8 millones de euros. Lo tienen ustedes en el dossier de prensa. Y el segundo expediente de educación es una inversión, el importe 219.000 euros, para la organización de 110 cursos de apoyo y refuerzo del aprendizaje de la lengua inglesa desarrollados por la Consejería de Educación en 41 institutos de educación secundaria obligatoria de la comunidad. Estos cursos de verano en lengua extranjera están dirigidos a cerca de 1.800 alumnos de quinto y sexto de educación primaria de centros públicos de nuestra comunidad que se distribuirán en grupos de entre 8 y 16 estudiantes. Y ya por último, el último expediente es de la Consejería de Cultura y Turismo. Se trata de una inversión de algo más de 731.000 euros para las obras de restauración de la iglesia de San Juan Bautista en la localidad zamorana de Casaseca de Las Chanas para garantizar su buen estado dentro del entorno en que se encuentra.